efectivamente me ha tocado a mí el honor de estar hoy aquí en el 30º aniversario de esta regata, que se ha convertido en estos 30 años en un referente en la vela nacional, en el 50 aniversario del club. En este sentido, pues quiero desde aquí pues volver a recordar que este es el año pues a la figura de Rafael Olmedo, que con tanto ánimo y con tanta pasión y con su junta directiva ha logrado que este evento pues hoy cumpla 30 años, ¿no? Efectivamente, hace 30 años pues se dio la salida a una regata, eran 70 barcos, navegaban pues personas importantes en muchos de ellos, como el príncipe de Asturias, hoy rey, Felipe VI, presidente de honor del club, que dio nombre a esta regata. Y desde aquel año hasta hoy, pues como acabo de decir, ¿no?, esta regata se ha convertido en un referente a nivel nacional en el mundo de la vela. Y ello, sin ninguna duda, gracias a la participación de muchos patrocinadores, muchas empresas, muchas entidades, tanto instituciones públicas como empresas privadas, que han venido apoyando continuadamente desde estos 30 años, en estos 30 años, este evento. Hoy, especialmente, me gustaría agradecer la presencia aquí de Terras Gauda, que es nuestro patrocinador principal en los premios nacionales de vela, y también de Storax. Storax, que es uno de nuestros más fieles e importantes patrocinadores, que nos apoya en varios eventos de este club. Gracias a ellos y a otros patrocinadores de los últimos 30 años, pues este evento ha venido a ser o se ha convertido en lo que es hoy. Pues efectivamente, desde hace 30 años, cuando entonces Su Alteza Real Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias entonces y nuestro actual rey ahora, cursaba sus estudios en la Escuela Naval, nuestras dos instituciones pues comenzaron con esta aventura, con la regata de cruceros Trofeo Príncipe de Asturias. Desde entonces y a lo largo de los años hemos intentado introducir mejoras con mucha iniciativa, muchas propuestas, mucha creatividad. Y efectivamente la regata ha ido cogiendo fuerza para llegar a ser una de las más importantes, y luego los lazos entre las dos, entre Bayona y la Escuela Naval, esto han ido afianzándose y estrechándose. Todo esto no es fruto de la casualidad, sino del compromiso, de la ilusión y del trabajo de las personas que forman parte de las dos instituciones, del Monterreal Club y de la Escuela Naval. Para la Armada, la celebración de esta regata cada mes de septiembre es muy positiva y muy importante. Coincide con el inicio de nuestro curso escolar. Los nuevos alumnos perciben el vínculo entre la Armada y la Marina Deportiva y ven desde el principio que no se puede concebir la Armada sin la vela ni la vela sin la Armada. Ambas van de la mano. Aparte, y no menos importante, nos permite acercarnos y que la sociedad civil nos conozca. Y esto también es muy positivo para nosotros, que no vea que somos algo lejano y algo ajeno a ellos, sino que somos parte de la sociedad. En este año, la Escuela Naval va a participar más o menos con 80 personas, entre oficiales, suboficiales y alumnos de la escuela. En la regata estarán presentes 8 barcos, de los cuales en clásicos estarán el Arosa y el Aguete, en regata Aldán Sirius V, firme, diligente y constante, y finalmente la goleta peregrina, como ya viene siendo tradición de los últimos años, como buque de acompañamiento de la regata. Yo espero que la regata sea todo un éxito, como lo ha sido hasta ahora. Felicito al Monterreal Club de Bayona por todos estos aniversarios que ha cumplido este año, el 50 aniversario del club, el 40 de la regata Conde de Gondomar y el 30 de la regata Príncipe de Asturias. Y bueno, y me uno al recuerdo de don Rafael Olmedo. Yo, mi última regata aquí fue en el año 2011. Don Rafael vivía, yo era el subdirector y jefe de estudios de la Escuela Naval, y ese día comí con él aquí. Luego, además, salió en el Peregrina. Y bueno, va a ser la primera vez que en esta regata no esté presente, así que también el recuerdo de la Escuela Naval a don Rafael. En esta competición estarán barcos de crucero de ORC, J80, Fígaros, Clásicos, y el programa empezará el viernes a las 4 de la tarde, a las 15:55. El viernes haremos las regatas para los barcos más competitivos o más rápidos, y el sábado y domingo lo haremos ya para los cruceros, que hacen unos recorridos menos especiales, pero sí de importancia para ellos. Recordar que cualquiera que gane el Trofeo Príncipe de Asturias va a recibir el mismo trofeo, no diferenciamos
los barcos de competición, sino de los cruceros, sino que aquí el que gana, pues gana igual para todos. Además del trofeo en sí, se disputa el Campeonato Ibérico de J80, donde está la clase J80, que vienen barcos de Portugal también. Está la Copa de España de cruceros. El trofeo presidente de la Xunta, que junto con las regatas que se hacen en Coruña, en Bayona y en Sanjenjo, hay un cómputo para ganar el trofeo presidente de la Xunta. Tenemos el tercer circuito atlántico de cruceros, que son para los barcos también que vienen de Portugal. Tenemos, como siempre, la Ladies Cup, que son los 6 barcos del club que están cedidos a tripulaciones de toda España solo para féminas. Y después el trofeo de Conde de Barcelona para el mejor barco portugués. Como siempre, además del mundo náutico en el que este club pues, intenta hacerlo lo mejor posible, tenemos previsto cenas para todos los regatistas el viernes y el sábado. El sábado, con motivo del 30 aniversario, pues la cena esperemos que sea más copiosa y más larga, donde en el Vilas pues, tendrán de todo, desde vinos tarrasgados a gin tonics y demás. Haremos una tira de fuegos artificiales el sábado y esperemos hacer una fiesta acorde con la regata que es, ¿no? También decir, cita importante, es el sábado a las 8 de la tarde, hacemos como siempre el trofeo Premios Nacionales Terras Gauda, que para nosotros es un orgullo desde este club transmitir los que son los galardonados y premiados, ¿no? Somos un club que hemos conseguido tener poder dar estos premios con la ayuda, por supuesto, de Terras Gauda, pero creemos que son unos premios que engloban a toda España, con lo cual es un momento emotivo para el club. Y bueno, pues lo haremos a las 8 de la tarde y después de esa entrega pues haremos un poco la cena fiesta que hemos comentado anteriormente. Importante este año para el club es que vamos por primera vez en esta regata a poner un barco con chavales que están en nuestra escuela de discapacidad. Como sabéis, el club lleva 2 años con la escuela de discapacitados, tanto psíquicos como físicos, funcionando de enero a diciembre. Somos el único club que estamos manteniendo esto pues, durante todo el año. Y nuestra ilusión es que algún día navegasen en un Príncipe de Asturias o en cualquier regata. Pues ha llegado el momento, vamos a sacar un barco con 2 de nuestros monitores y estos niños, porque creemos que lo importante es que, además de que aprendan a navegar, se involucren en lo que es una regata como la nuestra. Un año más estamos aquí en este evento que quiero decir y quiero transmitir que es un grandísimo honor para Terras Gauda poder colaborar con este club, con el que además, esto es un matiz personal que no debería entrar aquí, pero que no quiero obviar, para mí supone un honor grandísimo porque soy socio prácticamente, ya me veis por mi aspecto que no nací ayer, pero mi condición de socio a día de hoy es de hijo de socio, porque ya hace muchos años mis hermanos y yo convencimos a mi padre de que tenía que ser socio de este club, porque ya desde su fundación apuntaba lo que iba a ser en la náutica gallega. Por estas dos condiciones, por la coincidencia con los queridos ya amigos de la Escuela Naval Militar de Marín, por la trascendencia a nivel de España, de todos los premios, digo y repito que es un honor para nosotros el patrocinarlos. No quiero dejar de mencionar la coincidencia con este evento tan importante para el club y desde luego para la vela española y para la vela gallega, como es la regata Príncipe de Asturias en su 30 edición. En los premios nacionales de vela pues vamos en los 23, pero esto quiere decir que la cadencia normal de los acontecimientos pues va como debe ir. No quiero dejar pasar por alto, estaba tomando unas notas aquí, el recuerdo para el que fue el presidente del club, al que todos los que hemos tratado
y hemos querido, porque no podía ser de otra manera, tenemos que recordar, como el que yo apuntaba aquí en mis notas, como el eterno y activo joven que fue hasta el momento en que nos abandonó. Pues bueno, estoy hablando de Rafael Olmedo. Y recordar una vez más, con el resto de los patrocinadores, también el honor que supone para nosotros estar con la Escuela Naval de Marín, con la que tenemos una relación afectiva profunda. Y no quiero cerrar, luego, sin dar la enhorabuena a todos los galardonados, como todos los años. Repito, es un honor para nosotros el patrocinio de estos premios nacionales. Como bien decía Gabriel, nosotros pertenecemos al grupo Ramada Storax, que es un patrocinador histórico, llevamos muchos años teniendo presencia en estos actos, y desde el año pasado creamos una filial, Storax España, desde la que comenzamos este año y procuraremos estar muchos años apoyando este acto y contamos con estar durante mucho tiempo colaborando. Personalmente estoy muy orgulloso de que este sea el 30 aniversario de se haga el 30 aniversario de la regata Príncipe de Asturias. Me uno desde luego a lo que han dicho los demás intervinientes en la mesa. Es una pena que efectivamente don Rafael no estuviera aquí con nosotros, pero bueno, la verdad es que en algún momento debía dejar de ser joven y el hombre nos abandonó. Pero bueno, yo creo que esta es una regata muy entrañable. Y decía antes Alechu, yo creo que es probablemente está entre las mejores, en las tres mejores competiciones del calendario nacional, y yo me atrevería a decir del europeo. Es decir, ahora mismo hay aquí o vienen a navegar las más importantes tripulaciones que hay en todo el panorama deportivo nacional, desde luego en todo el panorama deportivo gallego, y desde luego el llevarse o el ganar o el tener en la vitrina un trofeo Príncipe de Asturias y un trofeo Presidente Sonte de Galicia es algo que ya desde hace 30 años... El trofeo Presidente es menos, pero el trofeo Príncipe de Asturias de hace 30 años es, bueno, yo creo que es un trofeo muy apetecible y muy apetecido por todos. Bueno, quería dar unas breves palabras, pero sobre todo, ya que se ha hablado del plan técnico, no puedo, digamos, decir algo más de eso, pero sí me voy a remitir un poquito a la historia. Y como no, desde Bayona, desde el Ayuntamiento de Bayona, estamos muy orgullosos de estas instalaciones que, como hoy se ha dicho anteriormente, cumplen 50 años. Medio siglo, que no se dice pronto, ¿no? Uno de los mejores clubes de yates de toda España, como se ha dicho anteriormente. Y a veces no hay casualidades, sino causalidades. Y también coincidimos que es el 30 aniversario, 3 décadas de nuestro trofeo Príncipe de Asturias, también una de las mejores regatas, como se ha comentado hace un momentito. Pero quizás hay un dato que a lo mejor no conocen y debemos irnos un poquito a la historia, y es que hace 430 años, este mismo fin de semana, pero de octubre del mes que viene, se cumplen 430 años de que 30 embarcaciones capitaneadas por el pirata Drake pues quisieron invadir nuestra villa y esta gran fortaleza. Entonces, pues también se cumplen esos 430 años. Entonces, el fin de semana este próximo, en vez de haber esas 30 embarcaciones navegando por nuestro entorno, por nuestra bahía, pues habrá, como me decía antes Alechu, pues más, habrá unas 70 embarcaciones que en vez de estar combatiendo, pues estarán compitiendo y compartiendo. Siempre decimos que estarán compitiendo, digamos, verbalmente, deportivamente, y después estarán compartiendo, que eso es lo más importante, estarán compartiendo paisajística, emociones, sensaciones y, como no, vibraciones. Entonces, nada, felicitar a toda la organización, como no, a toda la trayectoria de la gente que ha estado trabajando tanto por estos 50 años del Club Monterreal Club de Yates como por el trofeo Príncipe de Asturias, para que sean los dos unos referentes, y como no me junto a lo que han comentado anteriormente, tanto a las personas que están en el presente como el pasado, como don Rafael Olmedo.
Como ya se ha dicho, esta rueda de prensa hoy lo que hace es testificar que estamos ante una celebración especial. Yo ya tuve la oportunidad también de participar en la presentación de la 40 edición del Conde de Gondomar, y en este club, pues como bien sabéis, se cuenta todo por decenas de años. Y yo me alegro mucho, Ángel, que hayas dado esa cifra, porque magnificas mucho más la primera idea que quería lanzar. Es decir, que además hace 430 años en estas fechas tuviéramos la suerte de que Drake no pudiera abordar aquí esto, pues nos permite hoy presentar esto de esta manera tan especial. 30, 40, 50 años, y después de 50 años, desde el año 65 en que se puso el germen de este extraordinario club, en palabras del presidente, uno de los mejores, no solamente en la regata, sino el club, pues no ha perdido la esencia de lo que constituyó el origen del club. Esencia basada en dos premisas básicas: el fomento del turismo náutico internacional, lo está haciendo muy bien, y en la organización de las regatas. Y además, todo esto, y no puedo yo tampoco dejar de hacer una mención especial al espíritu que se vive estas dos premisas básicas y que infundió de esa manera tan especial pues nuestro presidente Rafael Olmedo. Por lo tanto, digo, estamos ante una celebración especial por lo que supone las fechas. No me quiero olvidar también de algo que es muy importante, seguramente con muchos menos años, pues, si no recuerdo mal, sino que me corrija el hecho, 23, los premios nacionales de la vela, en este caso premios Terres Gauda, que este año además también son premios especiales. Son premios especiales porque Galicia tiene un peso primordial en el mundo de la vela, y que podamos premiar a uno de los deportistas seguramente más importantes del circuito internacional, como es Chuni Bermúdez, que nada más y nada menos ha hecho 6 vueltas al mundo, se ha subido 5 veces al podio en las 6 vueltas, es el primer gallego en ganar una Volvo, una vuelta al mundo, es a la regata de las regatas, pues, y igualar en este caso a otro español, en este caso a Joan Vila, pues yo creo que son datos y cifras muy a tener en cuenta. Sin olvidarnos pues de los barcos, y me vais a permitir que haga una mención especial a los 3 barcos de ORC premiados en los premios nacionales al Movistar, patrocinado por Pedro Campos, otro histórico, 15 campeonatos del mundo, el último en Barcelona en el mes de julio, y nada más y nada menos que 8 Copas del Rey. Por lo tanto, yo creo que son datos muy a tener en cuenta, por lo tanto quiero trasladar el acierto en el jurado que ha conseguido dotar los premios nacionales de vela, sin olvidarme lógicamente de otros años, el centenario en este caso de los Astilleros Lago, esa referencia de los Carpintería de Ribera y aquí en nuestra ría, y cómo no también el premio de comunicación y cómo no también, y además quiero en este caso felicitar al presidente del club, al vicepresidente y a todo el staff del, por esa apuesta decidida que habéis hecho por la vela adaptada, y por eso también el acierto en la Fundación Repsol, que es el que está soportando. Sois un club enseñero, pionero y vanguardista, porque no solamente hacéis una apuesta por, en este caso, por la vela adaptada, sino también por esa ley DISCA, por esa apuesta por el deporte femenino. Y por último, bueno, lógicamente felicitar y agradecer el trabajo que están haciendo los patrocinadores Storax y Terres Gauda, por esa apuesta decidida por un valor seguro que es el deporte, un valor seguro que es el deporte gallego, y un valor mucho más seguro todavía, lo digo para los analistas bursátiles, que es la vela gallega. Y por lo tanto, desde la Xunta también es una apuesta el deporte, y lo es la vela. Nos ha dado oportunidad, en este caso, el participar en estas presentaciones, en estos torneos, en estas regatas, para hacer este año una apuesta decidida. Vamos a cerrar un acuerdo, está cerrado ya un acuerdo, vamos a constituir la Liga Gallega de Monotipos. Este acuerdo lo hemos hecho conjuntamente con Turismo y con todos los clubes activos y actores de la Liga Gallega de Monotipos, no solamente J80, sino J70, y recordar, como ya se ha dicho aquí también, que esta regata, juntamente con la de la de San Xenxo y la del Náutico de La Coruña, pues supone conseguir el triunfo en la Copa Presidente, y por eso también agradecer el esfuerzo especial que se hace en este 30 aniversario del Príncipe de Asturias por conseguir todo esto que acabamos de decir. Enhorabuena y muchas gracias.